Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Como siempre, hablar un poquito, bueno, no, primero que todo agradecerle a Pablo porque va a compartir hoy qué tan viejo es nuestro planeta Tierra, o el planeta Tierra. Invitarlos esta semana, es como un maratón de Lo Doy Porque Quiero, porque estamos en el Festival Creative Commons. Entonces el festival invitó a Lo Doy Porque Quiero para que hiciéramos varias cosas juntos. Y por eso a Pablo le tocó hoy miércoles, pues que no es la costumbre los jueves. Muy amablemente él se desplazó para el miércoles porque mañana, en el marco del festival, pues que hay programación todo el día, lo que nos toca a nosotros sería en el Café Teatro Pablo Tobón Uribe. Vamos a estar con las chicas de Librebus, Cultura Libre y Conocimiento Abierto Rodante. Son dos muchachas, dos señoras, yo la verdad no las conozco, pero una es española y la otra costarricense. Les repito, eso va a ser en el Café Teatro Pablo Tobón Uribe. Y de una vez los invito el viernes, vamos a estar en otra parte, también en el marco del festival, en el cuarto Salón Creative Commons Colombia. Entonces eso va a ser con cervecita y conversar sobre la co-creación auditiva visual en educación y cultura. Entonces también todos invitados este viernes a otra parte, ambas son las 8. Muchas gracias por haber venido, esto es, todo es porque se quiere, entonces los que no saben, pues pasen un tarrito y si quieren aportar algo, pues a Lo Doy Porque Quiero. Eso se gasta todo en afiches, en calcomanías y en que todos sigamos compartiendo. Muchas gracias por haber venido y los dejo con Pablo aquí. Gracias, listo. Muchas gracias, listo. Bueno, primero que todo, pues buenas noches a todos, muchas gracias por venir y especialmente le agradezco a Andrés haber aceptado pues la propuesta para hacer pues esta charla hoy. La idea pues, a grosso modo, pues primero pues yo soy un geólogo, esa es mi profesión, aunque realmente no la ejerzo, pues me dedico a otras actividades, pero siempre me ha interesado mucho la geología porque ofrece una ventana a la historia de la Tierra y sobre todo a entender un problema que creo que es un elemento esencial de cualquier ser humano y es el tiempo, ¿cierto? Es una de las ciencias que entiende o trata de entender, no digamos que entiende para no ser pretenciosos porque ustedes saben que ninguna ciencia lo es, pero digamos que trata de entender el tiempo y la perspectiva que utiliza me ha parecido siempre muy interesante, sobre todo con respecto a este tema que aparentemente la pregunta, ¿cierto? Una pregunta que podría hacer un niño, ¿qué tan viejo es el planeta Tierra? Como ¿qué tan viejo es mi papá? O ¿qué tan viejo es un árbol, cierto? Una cosa que aparentemente es tan sencilla, según lo poco que yo he podido pues, buscar, hurgar en la historia, que esa es otra de mis pasiones, por eso pues, me considero como aficionado, no soy historiador, simplemente aficionado. Este es, digamos, como una propuesta que quería traer sobre, bueno, preguntarse sobre el planeta Tierra también es preguntarse sobre el tiempo, y sobre todo sobre el lugar del ser humano en el contexto, digamos, de la naturaleza. Entonces, Andrés, ¿sí, dónde? ¿Necesitas qué? ¿Para pasar el? La diapositiva. Sí. Ah, listo. Gracias. Ah, sí, está. Bueno, entonces, continuando con el tema del tiempo, la idea de la presentación es mostrar muchas imágenes relacionadas con personajes importantes, digamos, en este problema de qué tan viejo es el planeta Tierra, ¿cierto? Muchas personas, seguramente muchas civilizaciones se han preguntado esto y yo voy a tratar de hacer como un trazado un poco convencional, historia de la geología en el mundo occidental, eso es importante tenerlo presente. Obviamente no estoy diciendo que esa sea la verdad y la única perspectiva, pero me parece interesante porque podemos jugar con un poco esas representaciones que todos creo que siempre nos hemos hecho sobre el tiempo. Entonces, esta imagen que ustedes ven ahí es la portada de un libro publicado en Inglaterra en el año, si mal no recuerdo, 1680, y esa portada le permite a otro personaje que para mí es fundamental en la historia de las ciencias y sobre todo de la geología, que se llama Stephen Jay Gould, uno de los grandes divulgadores de la ciencia, que sea esa una invitación para que, si no lo conocen, cualquier libro de divulgación de Stephen Jay Gould seguro que va a ser un real entretenimiento y un real aprendizaje. Él hace un análisis de esta portada en uno de sus libros y hace una interpretación de dos grandes tendencias que él plantea sobre cómo el ser humano ve el tiempo. Digamos que, tomando una analogía del día a día, ¿cierto? Cuando nosotros somos conscientes un poco del paso del tiempo, obviamente una primera tendencia es
ver que nosotros pues vamos creciendo, envejecemos, obviamente en algún momento sabemos que vamos a morir, entonces hay una cierta irreversibilidad, ¿cierto? Hay una dirección en ese flujo del tiempo. Vemos que cambiamos y que en determinado momento se agota un cierto conjunto de elementos que nos caracterizan. Ese sería uno de los elementos que Stephen Jay Gould utiliza, las metáforas, él las llama así, la flecha del tiempo, ¿cierto? Algo que va de un lugar a otro de manera irreversible. Pero en la historia de la humanidad también está la otra perspectiva y es los ciclos, ¿cierto? Muchas culturas han pensado que realmente la existencia simplemente es una repetición de un ciclo y que cada ciclo se repite eternamente, ¿cierto? Son los dos extremos de cómo se puede ver ese paso del tiempo, ¿cierto? De manera irreversible o simplemente de manera cíclica. Entonces, con esas dos metáforas, Gould analiza esta portada y dice, vea, esto es un buen símbolo de cómo se intenta sintetizar esas dos metáforas. Entonces, esta portada, lo que está representando, el libro se llama, bueno, la traducción más exacta es algo así como la teoría sagrada de la Tierra, ¿cierto? Entonces, ya ustedes ven el carácter religioso. Obviamente, Thomas Burnet, que es el autor, era un clérigo anglicano de Inglaterra y obviamente tenía una visión muy, muy aferrada a la Biblia y a las creencias pues, religiosas de su tiempo, pero además era una persona que estaba muy enterada del desarrollo de las ciencias, de las ciencias naturales. Es decir, Thomas Burnet también conocía los trabajos contemporáneos que ya había desarrollado Newton y los trabajos previos de Descartes, etcétera, etcétera. O sea, era una persona que, a pesar de su convicción en la religión, también sabía que las ciencias naturales estaban desarrollando unas nuevas maneras de entender la naturaleza. Entonces, él refleja en esta portada tanto la flecha del tiempo como el ciclo. Entonces, voy a tratar de explicar un poco la portada porque se dice esto. El modelo de Burnet es que la Tierra actual, que sería en este caso la imagen que ustedes ven en la parte de abajo, ahí hay una figura de la Tierra, ¿cierto? Donde se ven pues, más o menos los continentes. Esa Tierra actual es un paso más dentro de una secuencia. Y para él la secuencia comienza, si ustedes se dan cuenta, en la parte que está aquí indicada, ¿cierto? Esa secuencia empieza siendo, digamos, si ustedes ubican la figura, bueno, me falta aclarar algo muy importante, esa figura es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, la figura fundamental del cristianismo y de todas sus derivaciones, Jesucristo ahí, en la izquierda, entonces sería como el inicio del tiempo, el caos primordial, después la creación de la Tierra. La Tierra en su momento, según la visión pues, bíblica, literal, era un lugar perfecto, o sea, no había montañas, no había mar, era todo plano, esférico, perfecto, ¿cierto? Ahí estaba el Edén, el paraíso terrenal. Después de la caída, el pecado, etcétera, etcétera, viene el diluvio, ¿cierto? Aquí está cubierta la Tierra por agua. Según Stephen Jay Gould, aquí se podría ver un punto donde estaría el arca de Noé, ¿cierto? Como el símbolo de toda esta secuencia bíblica, ¿cierto? La historia sacada de la Biblia, literalmente. Después esas aguas se pierden, se vuelven al interior de la Tierra y tenemos la configuración actual de la Tierra, imperfecta, con montañas, ríos, algo muy feo, poco estético, según esa mentalidad, ¿cierto? Porque lo puro era lo esférico, sin ningún tipo de imperfección. Esa sería como la parte actual, desde donde escribe Thomas Burnet. Lo que viene después es lo que ocurrirá en el futuro, según lo que dice la Biblia. Entonces vean que hay una simetría, ¿cierto? Hay una secuencia, ¿cierto? Porque hay un orden de cosas de que no ocurrían, ¿cierto? O sea, el caos primordial, la esfera perfecta, diluvio, Tierra actual, ¿cierto? Entonces hay cambios, flecha del tiempo. Pero a la vez, vean que aquí hay una nueva conflagración, según él, que es en fuego en vez de agua. O sea, es el equivalente del diluvio, pero en fuego. Se acaba la Tierra y vuelve la perfección. Una nueva esfera, el reinado de Cristo de los mil años, de los milenaristas, ¿cierto? Pero ese reinado se va a ver interrumpido por la batalla final entre Satán y Dios y Jesucristo y finalmente el triunfo de Jesucristo en el momento en que la Tierra que era perfecta se convierte en un sol y hasta ahí llegó la historia, ¿cierto? Todas las almas, los justos van con el Señor y los pecadores pues irán a otro lugar que no sabemos pues cuál podrá ser, pero la idea es que hay una secuencialidad, pero si ustedes ven la disposición de las esferas es cíclica, ¿cierto? Hay tanto la flecha por los cambios, pero también hay unas simetrías que muestran que en cierta medida hay una ciclicidad, ¿cierto? En algún momento hubo un caos original, después va a haber una perfección solar, digamos, perfección terrenal, conflagración acuosa, conflagración de fuego. Y en el intermedio la Tierra actual, ¿cierto? Como punto nodal de la historia. Ese es el ejemplo entonces de las dos metáforas, ¿cierto? ¿Qué ocurre después? Va a aparecer
contemporáneamente a Thomas Burnett, una figura fundamental en la historia de la geología. Y es bien interesante la figura porque es un personaje que tradicionalmente, cuando a uno le enseñan geología, cuando uno ve una materia pues básica donde le empiezan a enseñar qué es lo que va a estudiar, normalmente esos libros de manual tienen una historia de la ciencia, ¿cierto? Como todo libro de texto, siempre le introduce al neófito en cuáles son los elementos que anteceden a su conocimiento, ¿cierto? En el caso de la geología, pues esta figura es fundamental, se llama Nicolás Steno, ¿cierto? Nicolás Steno vivió también en el siglo XVII, él, la figura que ustedes ven ahí, pues de pronto es un poco engañosa porque ya lo ven ustedes con una figura pues relacionada con la Iglesia Católica, pero él originalmente se formó como médico. Él era danés, nació en Copenhague, después estuvo en varias ciudades europeas, estudió medicina, y hay un dato curioso de él, pues que para mostrar la importancia de él en la historia, digamos, de las ciencias, él fue uno de los mejores anatomistas de su momento, ¿cierto? Él era de los que mejor sabía disectar los cadáveres y encontrar los diferentes órganos que todavía no se conocían. De hecho, hay un conducto en la zona, digamos, de, no recuerdo bien si es salival, conducto salival, que se llama el conducto de Steno, y otros descubrimientos más. Entonces, era una persona muy curiosa. Más allá de eso, él nació protestante en la Dinamarca de su momento, era la Dinamarca protestante en el contexto de la guerra de los 30 años, en el siglo XVII, y él después se convierte al cristianismo, al catolicismo. Pero en ese momento, antes de convertirse, él hace unas investigaciones muy importantes sobre las ciencias naturales. Entonces, vamos a tener a Steno en Italia, por los azares de la vida, bajo unos nobles, ¿cierto?, que le van a pagar, digamos, como sus investigaciones. Y entonces Steno desarrolla un concepto de cómo entender las diversas maneras en que el paisaje evoluciona. Y él investiga esa zona que es la Toscana en Italia, ¿cierto? Él está alrededor, digamos, de Florencia, vive ahí varios años, la recorre, observa el paisaje, las montañas, y entonces a partir de esa observación él decide sacar una interpretación histórica. Pero esa interpretación histórica va a estar ceñida a la historia de la Biblia, es decir, él desde el punto de vista de la edad de la Tierra va a estar en el marco de Thomas Burnett, o sea, más o menos 6.000 años o una edad parecida, ¿cierto? Ese era, digamos, el marco bíblico. ¿Steno qué hace entonces? Va a hacer esta diagramación de su interpretación, de lo que era el paisaje que él observó. ¿Qué observa él? Él es uno de los primeros que empieza sistemáticamente a ver, bueno, de qué está hecho el paisaje, ¿cierto? Empieza a ver que en las quebradas hay algunos materiales que aparentemente tienen forma, como si fueran unas capas, como si fueran unas láminas, que están ahí pues como en la montaña metidas, pero que en un determinado momento se interrumpen. Está el río, y al otro lado del río encontraba ese mismo elemento. Él decía, ¿será que antes eran continuos y el río los destruyó por erosión, por algún proceso? Entonces todas esas preguntas se las hace Steno. Otra que se hace sobre los fósiles, que es uno de los grandes temas de la historia de la geología, ¿cierto? ¿Qué hacen restos que ustedes observan en una montaña y ustedes ven las formas y se les parecen a las ostras que viven en el mar, pero están en una montaña a 1000 kilómetros tierra adentro? Esas preguntas desde hace mucho tiempo ya muchas personas se las habían hecho, entonces Steno no es ajeno a esa preocupación. Y en ese marco él dice, bueno, reconstruyamos qué ocurrió en la zona donde yo vivo. Y propone esa reconstrucción esquemática. Entonces, la reconstrucción es bien interesante porque sigue un patrón muy parecido al de Burnett, ¿cierto? Y es una secuencialidad, pero a la vez una ciclicidad simétrica. Entonces, él, si ustedes ven la numeración de los diagramas, el primero es 20 y el último es 25. Es decir, él parte del presente. Él observa la realidad del presente y reconstruye hacia atrás cómo fue antes el paisaje. Nosotros la leeríamos para entender la historia desde atrás hacia adelante, para ver qué pasó en esa evolución, ¿cierto? Entonces, según él, en algún momento del tiempo, él no dice cuándo, el paisaje era simplemente una zona donde los materiales que estaban asociados al mar, por ejemplo, se depositaron, ¿cierto? Los sedimentos marinos se fueron depositando, y él plantea entonces que esos sedimentos originalmente eran horizontales, continuos. Vean ustedes que toda la capa, todo ese elemento es continuo, no hay ningún quiebre, y hay un elemento fundamental. Este que está aquí abajo se depositó primero que el que sigue, que el que sigue, que el que sigue, hasta llegar al último que está aquí arriba. Es decir, si uno pudiera observar esto y no hubiera ocurrido lo que sigue después, yo diría, este es mucho más viejo que el de arriba. Ese principio tan simple que uno diría del sentido común, se demoró mucho la geología en desarrollarlo, ¿cierto? No hubo mucha claridad inicialmente si realmente esto era una deposición secuencial. Entonces Steno dice que sí. Entonces la historia continúa, hay un colapso interno, él no explica muy bien por qué, pero dice que
las rocas que están debajo de todo este cuerpo colapsan, entonces va a haber una inestabilidad. Esa capa que está arriba se va a colapsar, crea un nuevo espacio. Si ustedes ven aquí, este espacio es más pequeño que el original y él repite la secuencia, ¿cierto? Nuevamente el mar, sedimentos, relleno, no tan alto como el original, otra vez colapso interno y nuevo fracturamiento de esos materiales. Es decir, el paisaje actual es un paisaje donde hay irregularidades, imperfecciones, pero este no, lo trae desde una perfección original, ¿cierto? De esa perfección, él deduce una secuencia simétrica, ¿cierto? En cada momento tenemos una dirección, porque siempre es hacia la imperfección, pero vean que en cada fase se repite el mismo proceso, ¿cierto? En la primera, agua, en esta 22 también agua. Colapso interno, generación, digamos, de la estructura inclinada y lo mismo en esta, ¿cierto? O sea que hay una repetición cíclica también. ¿Qué es importante de Steno? Que él, básicamente con estos principios, va a permitir que un investigador sepa cómo ordenar temporalmente las rocas, ¿cierto? Porque como un historiador, cuando llega a un archivo, ¿cierto? Llega a un archivo y una cantidad de documentos, obviamente que no tengan fecha, por ejemplo, él va a ver una cantidad de estilos de letras, de papeles, de formas de cortesía o de formas institucionales para referirse a los jefes, por ejemplo. Entonces, como todo buen historiador, sabe que hay que datar, o sea, saber cuál documento es antes, cuál después, para crear una secuencia. Entonces, el geólogo es una especie de historiador de la Tierra, ¿cierto? Con base en lo que hace Steno y otros naturalistas, ¿cierto? Con base, ¿qué son los archivos del geólogo? Las rocas, ¿cierto? Entonces, las rocas permiten deducir una secuencia y una historia. Esa es la gran labor de Steno en ese momento. Entonces, Steno en esta época está al mismo tiempo, como les decía ahora, en el marco de algo que es el literalismo bíblico. ¿Qué es el literalismo bíblico? Básicamente, la mayoría de intelectuales, naturalistas, académicos, estaban de acuerdo en que la Tierra no era muy vieja, o por lo menos la edad era más o menos la que aparecía en la Biblia, que según las interpretaciones aceptadas en su momento eran más o menos unos 4.000, 5.000 años, ¿cierto?, de antigüedad. Y esta figura es muy importante, la quiero incluir acá porque convencionalmente se le ha visto, ¿cierto? Normalmente un geólogo profesional se sonríe, y seguramente pues cuando yo les diga un poco la historia, muchos de ustedes lo harán también, cuando escuchemos la propuesta de cuán viejo es el planeta Tierra, ¿cierto? Este personaje, que se llama James Usher, irlandés, también del siglo XVII, obviamente también de la anglicana, va a proponer que la Tierra fue creada el 23 de octubre del año 4004 a.C., el día antes, en la noche, ¿cierto? Entonces eso suena como, ¿cómo llegó ahí? O sea, ¿cómo tanta precisión? Entonces, hoy en día uno, que se supone que somos científicos y ya tenemos una edad muy aceptada en miles de millones de años, bueno, qué ingenuo, era muy fanático, leía la Biblia y ya. Ese es un gran error que vuelvo y juego con Stephen Jay Gould, porque Stephen Jay Gould es otro de los grandes intérpretes de Usher y dice, un momento, no hagamos ese ejercicio de anacronismo, no seamos tan injustos con el pasado, ¿cierto? Nosotros estamos desde el presente, tenemos una gran ventaja. Todo el desarrollo tecnológico, científico, nos da una información que, entre comillas, nos da mayor poder. Hagamos el ejercicio de ir a 1650 más o menos, cómo vivió Usher y realmente qué fue lo que él hizo. Leamos a Usher. Es un libro de 1500 páginas, muy pocos lo van a leer, ¿cierto? En latín, la primera edición, después lo tradujeron al inglés, pues seguramente a nadie le interesa leer qué es lo que dice él. Y realmente Usher es muy valioso porque esta fecha es lo menos importante. Lo más importante es toda la crónica que él construye. Él es uno de los grandes cronógrafos de la historia. ¿Por qué? Porque durante casi 30 años se dedicó a compilar todos los documentos posibles. Obviamente la Biblia era una base, pero también documentos romanos, judíos, de Egipto, de Babilonia, caldeos. Le tocó aprender muchas lenguas y empezar a coordinar cómo se podía crear una historia de las diferentes civilizaciones, hasta Adán y Eva, ¿cierto? Obviamente, en eso podemos no estar todos de acuerdo, pero el ejercicio es muy, muy cuidadoso. O sea, él se cuidaba de decir, bueno, ¿cómo sabemos, por ejemplo, cuándo fue la caída de Jerusalén? ¿Cómo sabemos cuándo reinó Nabucodonosor? Todas esas referencias del mundo clásico, a él le tocaba asegurarse cuál era la fecha. Y a partir de eso, más o menos construyendo su cronología, llega a esta fecha.
Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué 4004 y no 4000? Que sería como una cifra redonda más agradable de ver. 4004 es como imperfecto, ¿cierto? Esa psicología que uno maneja a veces. No sé si a ustedes les ha pasado cuando uno era niño en el carro, el papá, él cuenta kilómetros, pasó de 999 a 1000. ¡Uy! Eso es como algo simbólico que le agrada a uno, como cultura occidental. Entonces, en esa época también existía eso. Entonces, Usher, pues inicialmente muchos manejaban el año 4000, pero en esa época también descubrieron un error en el calendario actual que nos rige, ¿cierto? Que es el calendario gregoriano, y es que el nacimiento de Cristo realmente no fue en el año, bueno, el error fue más grave todavía porque no hubo nunca año cero, sino un año uno, ¿cierto? Cuando la Iglesia Católica definió el calendario actual, ¿cierto? Bueno, antes del gregoriano, digamos, la adaptación del calendario juliano al mundo cristiano, la persona encargada simplemente dijo, Jesucristo vivió en el año 1, pero ustedes saben que uno, cuando nace, los 12 primeros meses no es el primer año, es el año 0, porque cuando uno cumple el primer año es a los 12 meses y se lo celebran una velita en la torta y ahí empieza el segundo año de vida, ¿cierto? Entonces, ese punto, esos 4 años son porque después se dieron cuenta que Herodes había muerto en el año 4 antes de Cristo, y obviamente ustedes saben que Herodes vivió, fue contemporáneo, por lo menos de la época inicial de Jesucristo. Entonces, es interesante saber que en un determinado momento uno puede decir, Jesucristo nació en el año 4 antes de Cristo. Es algo que el juego del lenguaje lo hace, pero es los errores del calendario, ¿cierto? Como la idea de que el calendario es una construcción social. El calendario que nos rige no es natural, ¿cierto? La naturalidad es que el año tiene 365.2534 días. Entonces, esa imperfección hace que haya que reformarlo, que los años bisiestos, etcétera, etcétera. Entonces, Usher tuvo que tener en cuenta eso, tuvo que tener en cuenta todos esos errores de cálculos y logró llegar entonces a esa edad. Entonces, Usher marcó, digamos, como ese parámetro de estar fielmente a la Biblia. Entonces, la edad de 4004 antes de Cristo perduró durante mucho tiempo, pero muchos científicos realmente no estaban muy cómodos. Decían, pues sí, está bien, es un ejercicio erudito, válido, pero no nos convence. Entonces, entre otros de los que tuvieron como una curiosidad bastante amplia, está este personaje que se conoce como Buffon, ¿cierto? Jean-Louis Leclerc, francés, finales del siglo XVIII. Entonces era una persona pues muy acaudalada, que tuvo muchos medios pues para investigar, fue alguien muy aficionado a las ciencias naturales y de hecho compiló una cantidad de observaciones y escribió muchos tratados, entre los cuales publicó una teoría de la Tierra, ¿cierto? Una teoría de la Tierra para intentar entender cómo se había formado el planeta. ¿Por qué es importante Buffon? Porque él es el primero que va a intentar un método experimental para calcular la edad de la Tierra. Usher lo había hecho por medio de los archivos, la cronología, pero Buffon dice, hagamos un experimento. Es decir, ponemos una bala de cañón de hierro en esa época, calentémosla, ¿cierto? Y hagamos el ejercicio de ver qué tanto se demora esa bala de cañón en enfriarse. ¿Por qué? Porque él partía de una idea que también había surgido desde antes, que era la Tierra en algún momento fue incandescente, ¿cierto? Cuando se formó el sistema solar, todo era muy caliente y se empezó a enfriar y a formar los planetas. Entonces, partiendo de ese presupuesto, Buffon dijo, pues hagamos un análogo experimental. Es decir, intentemos ver si asumimos que la Tierra también tiene más o menos hierro, pues entonces esta bala de cañón, que es muy pequeña obviamente, pues hagamos unos cálculos matemáticos y juguemos con eso. Es bien interesante y curioso, según lo que yo he leído, no sé si es cierto, pero lo que he leído dice que los experimentos eran, él calentaba las balas de cañón y se las entregaba a las personas, entonces si lo quemaban, entonces él iba midiendo cuánto se demoraba en que soportaran la bala caliente o ya no está tan caliente. Fue haciendo unas tabulaciones y con muchos cálculos llegó a esta tabla. Una tabla bastante curiosa. Ustedes se dan cuenta en esta tabla que fue publicada pues en esas obras de finales del siglo XVIII. Recordemos que estamos en el marco de la importancia de la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, estamos en Francia, pero igual en el mundo protestante también incluso era mucho más radical la Iglesia para ser fieles a la Biblia. Entonces Buffon tabula y dice, bueno, hagamos el ejercicio de calcular cuándo el centro de esa bala de cañón y por deducción la Tierra se estaba enfriando. ¿Cuándo se puede tocar, mínimo? ¿Cierto? Se está enfriando y entonces ya se puede tocar. ¿Cuándo ya es la temperatura actual? Y finalmente, ¿cuándo va a tener una temperatura prácticamente de enfriamiento total? Si ustedes se dan cuenta, esta es la fecha del tiempo, ¿cierto? Secuencia de eventos que cambian.
¿cierto? La Tierra está muy caliente al principio y se enfría. Eso es algo que es irreversible, según el modelo de Buffon. Y ustedes ven aquí las cifras, ¿cierto? Entonces, la actualidad, según Buffon, la Tierra tenía 74.832 años. Ustedes dirán, bueno, y eso lo publicó, ¿y qué le dijeron en la iglesia? Él fue muy cuidadoso de decir que esto era un ejercicio de abstracción, porque él sabía que había problemas cuando uno se salía un poco de la línea, y en ese sentido, todo eso es un ejercicio meramente de juego de números, de juego de analogías, ¿cierto? Pero él no quedó contento y hizo todo ese ejercicio con los planetas, incluso con los satélites de los planetas. En ese texto de la teoría de la Tierra hay una cantidad de tablas que muestran que él realmente fue muy meticuloso, no fue algo que hizo así como que se le ocurrió un día y dijo, vamos a hacerlo. No, realmente se dedicó seriamente. Entonces, ¿por qué es importante? No tanto por el resultado, sino por la preocupación experimental, ¿cierto? Es decir, calcular la edad de la Tierra nos requerirá entonces, obviamente, de algún tipo de método que nos permita irnos al pasado de manera experimental. Esa sería entonces como la importancia de Buffon en ese proceso de intentar saber qué tan viejo es el planeta Tierra. Nuestra siguiente figura, otra figura muy importante en la historia de la geología, sobre todo en la historia de la geología que nos enseñan desde el punto de vista anglosajón, ¿cierto? La geología como ciencia, seguramente como todas las otras ciencias, tiene unas tradiciones que se pueden vincular con diversos países o tradiciones en diversos países, ¿cierto? Uno podría decir que hay una especie de nacionalismo científico en la historia. Entonces, para la geología, esa preponderancia, esa fuerza viene del mundo anglosajón. Cuando a uno le enseñan en geología en el segundo semestre, ¿cuáles son los padres fundadores? O sea, como ¿quiénes son los que usted debe adorar o debe idolatrar atrás? Esa es la primera figura. James Hutton, en Inglaterra, el gran padre de la geología. Entonces uno, yo recuerdo, Hutton, sí, muy importante, yo repetía, ¿cierto? Como un loro, Hutton es muy importante, el padre de la geología. Pero bueno, después ya preocupándose, ¿pero por qué es tan importante? Y empieza uno a investigar y se da cuenta de que esa importancia fue creada. Es decir, como todo tipo de fama, ustedes saben que la fama no es un proceso espontáneo, sino que es una construcción social, ¿cierto? El prestigio no es solo la cualidad inherente a una persona, sino que un grupo social lo, digamos que crea una especie de retroalimentación. Entonces con Hutton pasa lo mismo. Hutton realmente no fue muy famoso en su época. Él vivió a finales del siglo XVIII, contemporáneo de Buffon, pero en su época, él vivió en Escocia, él era escocés, era un médico escocés, que se empezó a preocupar también por estas cuestiones de la tierra, pero sobre todo por una necesidad práctica. Él se dedicó a la agricultura, tenía una gran cantidad de fincas en Escocia y él estaba preocupado por la agricultura fundamentalmente. ¿Qué es lo más importante para la agricultura? Entre otras cosas, el suelo. Pero entonces, ¿el suelo de dónde viene? Entonces, el suelo es producto de la erosión, de la transformación de las rocas. Las rocas están debajo del suelo. ¿Qué pasa ahí? Entonces, la curiosidad empieza. Pero él realmente, más allá de ir en una investigación empírica en el campo de observaciones, lo que él va a intentar es crear un modelo que justifique que este suelo que él puede utilizar y que es benéfico, realmente es la razón de ser de la naturaleza. ¿Por qué? Porque Hutton era profundamente religioso. Aunque era protestante, pues no era católico, pero era profundamente religioso. Y entonces el modelo lo crea. Y básicamente hay una historia muy, muy, esa parte sí todavía me parece impactante, ¿cierto? Cuando él se va con algunos de sus discípulos a las costas de Escocia, esta foto que ustedes ven acá también es otro de esos puntos nodales de la geología. De hecho, pues entre los geólogos que somos curiosos por la historia, es como una especie de meca, ¿cierto? Algún día deberíamos ir a este punto en Escocia porque ahí fue donde Hutton planteó un elemento fundamental de la geología que es el concepto del tiempo profundo. Es decir, el tiempo que no tiene principio ni fin. Vamos a explicar ahora qué es eso. Entonces, quiero leerles algo rápidamente. Es una narración de un compañero de Hutton que estuvo, acompañando a Hutton, y él describe qué ocurrió ahí, ¿cierto? Qué ocurrió cuando ellos observaron y escucharon la explicación de Hutton. Entonces, antes de la explicación de qué es esto, quiero leer la descripción de Playfair, que era su discípulo. Dice así: para aquellos de nosotros que veíamos estos fenómenos por primera vez, la impresión causada no es fácilmente olvidable. La evidencia palpable que se nos presentaba de uno de los más importantes y extraordinarios hechos de la historia natural de la Tierra dio realidad y sustancia a aquellas especulaciones teóricas que, aunque probables, nunca habían sido autenticadas directamente, hasta ahora, por el testimonio de los sentidos.
Nos decíamos entonces, habríamos tenido una evidencia más clara de la formación heterogénea de estas rocas y del largo intervalo que las separó si las hubiéramos visto emerger de lo más hondo de las profundidades. Nos sentimos retrotraídos necesariamente al tiempo en que el esquisto donde estábamos parados aún se encontraba en el fondo del mar y cuando la arenisca que estaba frente a nosotros apenas comenzaba a depositarse en forma de arena o lodo de las aguas de un océano suprayacente. Una época aún más remota se nos apareció en la cual aún las rocas más antiguas estaban dispuestas de forma horizontal en el fondo del océano, en vez de estar en su disposición inclinada presente. Además, aún no había sido perturbada por esa fuerza inconmensurable que ha levantado violentamente el pavimento del globo. En la distancia, gracias a esta extraordinaria perspectiva, aparecieron aún más remotas revoluciones. Nuestra mente pareció enajenarse al contemplar tan lejos en el abismo del tiempo. Y mientras escuchábamos con aprensión y admiración al filósofo que nos desvelaba el orden y la secuencia de estos magníficos eventos, fuimos conscientes de cuán lejos ha de llegar la razón al punto que la imaginación no se atreve a seguirla. Ese es el testimonio de Playfair y lo que está explicando es esta aparición que ustedes ven ahí, ¿cierto? ¿Qué tenemos ahí? Unas rocas. Ustedes ven aquí unas formas inclinadas, esos son los estratos de una unidad o de un grupo de rocas específico. Ustedes ven aquí una superficie que más o menos es irregular y que bloquea o que interrumpe esta continuidad, ¿cierto? Y vemos otra disposición, ¿cierto? Como unas cartas de jugar naipes, una inclinada sobre la otra. Esta superficie es lo que se conoce como una discordancia o una disconformidad, ¿cierto? Es la gran creación de Hutton, ¿cierto? Entender que esta superficie que aparentemente es inofensiva refleja una historia profunda. ¿Por qué? Entonces, la reconstrucción que hizo Playfair. En algún momento, esto que ustedes ven aquí inclinado está horizontal y en el fondo del mar. En este momento, el mar está mucho más retirado. Eso que estaba horizontal lo tuvieron que haber inclinado, alguna fuerza que él dice que es una fuerza violenta. Además de que se inclinó, algo lo erosionó, es decir, esto se perdió y se creó la superficie sobre la cual se tuvo que depositar esto. ¿Pero cómo? Horizontal también. O sea que además de que esto se depositó horizontal, algo volvió a voltear para que esto quedara inclinado, ¿cierto? Entonces vean toda la serie de secuencias de eventos. Ustedes dirán, bueno, otro modelo más de la flecha del tiempo, ¿cierto? Una secuencia original que se inclina, se erosiona, nueva depositación, inclinación, secuencia del tiempo. Aquí viene la gran diferencia entre Hutton y los demás. Y es que Hutton dice que esto es solo parte de un ciclo a pequeña escala, pero que para él esto se repite desde el pasado profundo hasta el futuro totalmente inexorable. Y hay una frase muy famosa de Hutton que él dice, según todas mis investigaciones, realmente yo no veo ni perspectiva de un futuro, ni perspectiva de ningún pasado. Es decir, el pasado para él era insondable, tanto como el futuro. ¿Por qué? Porque él pensaba que la Tierra se regeneraba continuamente de manera cíclica. Ese es el gran, digamos, dilema que va a retomar un discípulo de Hutton que se llama Charles Lyell, ¿cierto? Que esa es otra de las grandes figuras de la geología anglosajona. Este ya es en el siglo XIX, aquí ya hay unos cambios importantes a nivel mundial, ¿cierto? Y Lyell es uno de los grandes investigadores de la geología y retoma el modelo cíclico del tiempo de Hutton. Tanto lo retomó que muchas veces se opuso a la teoría de evolución natural de Darwin, porque la evolución es direccional, ¿cierto? La evolución de Darwin, como él la plantea, no permite, por ejemplo, que una especie que se extinga vuelva a aparecer, ¿cierto? Hay una direccionalidad, hay una irreversibilidad. Lyell no estaba de acuerdo con eso porque él partía de Hutton, de la ciclicidad. O sea, incluso para Lyell, especies que habían estado ya extinguidas podrían, tal vez, aparecer en el futuro. Entonces, es interesante eso. ¿Por qué les quería mostrar esta imagen? Porque esta aparece en la mayoría de los libros que él publica, que son los primeros libros de divulgación de la geología, que se llama Principios de Geología de Lyell, de 1830. Y estas son tres columnas que están en Nápoles, en una zona que se llama Puzzoli, y es el templo de Serapis, pues en la parte arqueológica. Si ustedes ven aquí en la parte intermedia de las columnas, hay una especie de zonas punteadas. Eso representa una erosión de unas especies marinas, unas ostras, que se adhieren a este material, ¿cierto? Y le van haciendo como huecos. Entonces, Lyell hizo su dibujo, después alguien hizo el grabado y lo publicó en el libro. ¿Y qué dice Lyell? Esto es una actividad que se tiene que dar bajo el mar. O sea que en algún momento tuvo que haber estado
bajo el mar, o por lo menos el nivel del mar tuvo que haber llegado hasta acá. Hoy cuando yo la dibujo, el mar está mucho más bajo, hay un cambio. ¿Por qué es importante para la era eso? Porque él propone un principio de interpretación de la naturaleza que se llama el uniformismo, y es lo que yo observe, estos cambios del nivel del mar, el proceso de erosión, el volcanismo, los terremotos, se repiten de la misma manera siempre. O sea, no debe haber cambios en las leyes de la naturaleza, no debe haber cambios en los tipos de procesos que generan rocas. Ese es el uniformismo. Entonces, tanto en el presente como en el pasado y en el futuro, los fenómenos se van a dar de la misma manera. Y eso, entonces, vuelve y juega lo de la ciclicidad del tiempo, ¿cierto? En ese sentido, pues, lo que yo observe acá, lo observaré en el futuro y lo habría observado en el pasado. Entonces, aquí llegamos a un punto importante porque con Lyell y con Hutton entramos en una discordancia, ¿cierto? Los que proponen la flecha del tiempo, es decir, una irreversibilidad, y los que simplemente hablan de un tiempo cíclico, o sea que en ese sentido la Tierra tendría muchos años, no vamos a decir cuántos, pero podría incluso hasta ser eterno, entre comillas. Las otras personas dirían, no, no puede ser eterna porque hay una direccionalidad, o sea, en algún momento se creó y en algún momento se va a acabar. Entonces, aquí viene una confrontación importante que se va a ver reflejada muy interesante, de una manera muy interesante, después de que en el siglo XIX se empieza a construir una especie de mapas del subsuelo. Es decir, esta imagen que ustedes ven acá es una especie de representación de lo que hay debajo del paisaje. O sea, en el siglo XIX en Europa y en parte de Latinoamérica y en otras partes del mundo, los naturalistas poco a poco van conociendo cada vez más lo que hay debajo de la superficie y van organizando la secuencia, ¿cierto? Lo que habíamos visto con Steno, ¿cierto? Unas capas originales que se van sedimentando y que van generando toda una secuencia ordenada, tanto en el espacio como lo vemos hoy en día, y que representan diferentes épocas del tiempo, ¿cierto? Entonces, eso se conoce como la escala estratigráfica, es decir, es como nuestra especie de hoja de ruta. Así sabemos en qué momento estamos. Nosotros podemos saber, viendo las características de las rocas y los fósiles que contiene, si esta unidad es mucho más vieja o más nueva que la que está arriba, porque normalmente, a pesar de Steno, no necesariamente las rocas que estén abajo son las más antiguas, porque pueden ser volcadas por procesos de la Tierra, ¿cierto? Pueden cambiar su orientación de manera radical. Entonces, esta base, digamos, en el siglo XIX los geólogos estaban desarrollando esta idea de construir las secuencias como si fueran una especie de torta grande con diferentes capas, y se empiezan a dar cuenta que para poder depositar toda esta cantidad de sedimentos tiene que haber pasado mucho tiempo, no puede ser 4.000 años como dice la Biblia. Entonces empieza a haber un conflicto con esa cronología restringida. Obviamente Hutton y Lyell no tenían ese conflicto, ellos hablaban de periodos casi que inconmensurables. Entonces aparece una figura bien llamativa en esta historia porque es motivo de dolor de cabeza de muchos geólogos. A la izquierda vemos a un personaje bastante concentrado en sus notas, de hecho nunca se separó de su libreta de notas, toda su vida tenía su libreta de notas. Este personaje se llama, bueno, en ese momento no sé si la foto corresponde a esa época, William Thomson. Tal vez el nombre no les diga mucho, pero si les dijera que después fue llevado a la nobleza en Inglaterra y se le dio un título que se llamaba Lord Kelvin. Es Kelvin, la unidad de medida de la temperatura, ¿cierto? Pero además el que desarrolló la segunda ley de la termodinámica y otros desarrollos muy importantes en la física. Este William Thomson, antes de recibir este grado de nobleza, se preocupó por la edad de la Tierra, pero desde el punto de vista de la física. Entonces, él retoma lo que había hecho Buffon unos 100 años antes, ¿cierto? Toma experimentos de enfriamiento de esferas de diferentes materiales y con base en eso empieza a decir, bueno, la Tierra, ¿cuándo se formó? Y Kelvin empieza a desarrollar sus modelos matemáticos muy precisos, muy perfectos, porque en ese momento, pues, gracias a él y otros científicos, la termodinámica se convierte en una rama muy, muy precisa de la física. Entonces, casi que esa autoridad del número, de las fórmulas, prácticamente dan a los resultados que Kelvin obtiene, pues casi que el grado de dogma, ¿cierto? Lo que diga Kelvin tiene que ser la verdad. ¿Qué pasa con la otra figura que está a la derecha? Tal vez ese sea un poco más conocido, no sé si lo reconocen, con su mirada un poco sombría. Ese es Charles Darwin, ¿cierto? Charles Darwin, ¿cierto? El padre del evolucionismo, la selección natural. ¿Qué pasa con Darwin? Darwin fue un alumno muy juicioso de Charles Lyell, ¿cierto? Incluso en su primer viaje por el mundo, el famoso viaje en el Beagle, cuando recorrió gran parte del mundo y desarrolló, pues, poco a poco su teoría de la selección natural,
él llevó el primer volumen de los principios de velocidad del aire, ¿cierto? Entonces él tenía una idea inicialmente muy cíclica, muy de tiempo extenso. Pero cuando empieza a desarrollar su teoría de la evolución, se empieza a dar cuenta, bueno, primero que la evolución tiene que ser irreversible, pero que la evolución es un proceso lento, gradual. Entonces, el marco bíblico no le daba suficientemente tiempo para que las especies cambiaran de una a otra. Entonces, él hizo un ejercicio un poco arriesgado de calcular cuánto se podría demorar ese proceso y en algún momento propuso la cifra de 1 billón, o sea, 1000 millones de años. Cuando Kelvin leyó eso, se escandalizó porque sus cálculos le decían que era máximo 100 millones de años, según los modelos matemáticos perfectos de la física. Entonces hay una guerra, un conflicto entre Kelvin y Darwin y los geólogos que pensaban en las grandes duraciones. Entonces ese conflicto, durante todo el siglo XIX, prácticamente hasta finales del siglo XIX, el líder fue Kelvin y los físicos se decían, no hay duda, la física dice que la Tierra no tiene más de 50 millones de años, por los modelos de Kelvin y todo lo que conocemos de la termodinámica. Ustedes, geólogos, son especuladores, no tienen ningún modelo confiable, no tienen modelos cuantitativos, entonces háganse a un lado. Todo muy bien, perfecto, el triunfo estaba servido, pero ocurre una coyuntura de las que siempre ocurren en la historia, y es algo que ocurre en 1896 en una casa en París, donde un investigador estaba haciendo unos experimentos después de que en 1895 otro investigador había causado un gran revuelo en el mundo con un descubrimiento que hizo, que seguramente muchos de todos nosotros algún momento los hemos utilizado, los rayos X, ¿cierto? Röntgen descubre los rayos X en 1895, eso genera toda una expectativa mundial, partículas que no se conocían, comportamientos raros de la naturaleza. Entonces en 1896 hay un personaje en París que está haciendo como unas exploraciones parecidas y accidentalmente se da cuenta de algo. ¿De qué se da cuenta? Toma una placa fotográfica a la que le había puesto en la superficie unas sales de minerales, unas sales de uranio, sacadas de un mineral que tiene uranio, las puso ahí y él estaba esperando que iluminara el sol en París para poder ver qué ocurría con esas sales de uranio, a ver si había algunos elementos internos en ese material que reaccionaran, ¿cierto? Resulta que no hubo sol en París durante casi 4 días, él se frustró, pero cuando fue a revelar, y unas manchas, y dijo, bueno, ¿qué pasó? Si yo en ningún momento excité con sol ese material, ¿por qué aparecieron las manchas? Entonces, a partir de ese trabajo que es Henri Becquerel, ¿cierto?, junto con Pierre Curie y Marie Curie, empiezan a darse cuenta que hay otro tipo de comportamientos de las partículas, y esta es la gran edad dorada de la física atómica, es decir, entre 1895 y 1906, prácticamente las grandes transformaciones del conocimiento de la materia se dan a cabo, ¿cierto? Pues ahí están los rayos X, la radioactividad, que es el fenómeno que identifican estas personas, ¿cierto? Es un fenómeno inherente a la materia, ¿cierto? Pero además el hecho de que la materia tenga los átomos, estén compuestos de electrones, neutrones y protones, que es algo que nos enseñan hoy en el colegio, eso que parece tan simple fue muy difícil de deducir, ¿cierto? Y fue un proceso que se llevó a cabo en esta época. Gracias a esa radical transformación de la física, el entendimiento de la materia, digamos, a su nivel más pequeño, poco a poco empiezan a aparecer unas herramientas que eran impensables antes para entender la edad de la Tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este concepto de la radioactividad, cierto? Básicamente es, hay algunos elementos, ¿cierto? Algo está ocurriendo con esa materia que permite que espontáneamente unos elementos se transformen en otros, ¿cierto? Y haya una emisión de energía. Eso fue lo que evidenció Becquerel y después los trabajos de los Curie, ¿cierto? Hay una emisión de energía espontánea en ciertos elementos, en este caso el uranio, pues, o por lo menos se podía pensar que en materiales asociados al uranio podría haber ese tipo de fenómeno espontáneo. Incluso en esta época se descubren algunos otros elementos químicos, ¿cierto? El polonio, el radio, y pues el radio es el que le da el nombre al concepto, ¿cierto? La radioactividad, la emisión de rayos de partículas que se interpretaba en ese momento. Entonces, con este gran descubrimiento, otros científicos empiezan a ver las aplicaciones de este fenómeno. Y entonces se dan cuenta, un poco después, específicamente este personaje, que es un investigador inglés que se llama Arthur Holmes, él se, digamos que se educa en esta época de revoluciones en la física y empieza a hacer investigaciones en minerales para entender cómo es ese fenómeno de la espontánea descomposición o transformación de los elementos dentro de esos cristales, ¿cierto? Esos cristales eran cristales de compuestos, óxidos de uranio, etcétera, etcétera, que sufrían alteraciones en su forma. Si ustedes ven las fotos que están ilustradas ahí en el libro, son fotos de cristales de un mineral
que tienen una perturbación, como unos puntos negros. Entonces la investigación que ellos desarrollaron con los diferentes aparatos fue que esos puntos negros estaban asociados a una descomposición de la materia interna. Es decir, dentro del uranio algo estaba ocurriendo que generaba una emisión de energía y alteraba la apariencia de ese cristal. Entonces, con este trabajo de Holmes y de otros científicos empiezan a darse cuenta que resulta que no solamente existe el átomo de un elemento, ¿cierto? O sea, por ejemplo, del calcio, del bromo, cualquiera de los elementos tradicionales de la tabla periódica, no solamente existe ese átomo, digamos, ideal, sino que también hay unas variaciones que simplemente están asociadas al contenido interno de materia dentro del átomo. Es decir, el átomo tiene protones y neutrones en su núcleo y los electrones en una nube externa, ¿cierto? Resulta que esos protones y neutrones pueden variar y lo que le da la identidad al elemento básicamente son los protones, ¿cierto? Que es lo que determina la carga. Pero si yo varío los neutrones, cambio la masa. Es decir, puede ser el mismo elemento menos o más pesado, pero con las mismas características químicas. Eso es lo que se llama isótopo. Es decir, está en el mismo lugar de la tabla periódica. Isótopos, es decir, yo puedo tener el carbono, el, digamos el que todos conocemos, pero puede haber carbono que tiene un poco más de peso o menos de peso. Y de acuerdo a eso, esos elementos como anómalos son los que generan este fenómeno de la radioactividad. Es decir, que espontáneamente se descomponen y se transforman en otro elemento. El gran sueño, digamos, de los alquimistas se da de manera espontánea en la naturaleza. Que un elemento, como el uranio, como el rubidio, el potasio, se transforme en otro, como el estroncio, el argón, etcétera, etcétera, ¿cierto? De manera espontánea, sin ningún tipo de incidencia humana. Entonces, esa importancia empieza a ser aplicada por los investigadores a la edad de la Tierra. Ustedes van a decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con la edad de la Tierra? Entonces vamos ya acercándonos al final de la historia. Y aquí quiero hacer un juego con ustedes inicialmente. Entonces aquí ya para un poco el formalismo de esta charla, perdonar un poco pues el esquema tan rígido. Yo soy profesor, entonces de pronto un poco rígido en eso. Pero aquí quiero que ustedes participen. Entonces vamos a hacer un ejercicio con varios elementos. Vamos a poner primero una música. Ustedes ven que las mujeres, a pesar de que tienen unos atuendos similares, tienen algunas figuras en la cabeza. Entonces la imagen no está muy clara, pero les doy una pista. Esta tiene una diadema con unas estrellas. No sé si... sistema solar. Sistema solar. Estrellas. Júpiter. Otra pista más. Son dos mujeres, como ahí muy plácidamente dispuestas, como algo muy idílico, muy clásico. Piensen en la música. Música. Musas. Y resulta que eran 9 musas, ¿cierto? Dentro de las 9 musas, bueno, la de la música, hay varias realmente para la música, pero esta que está ahí, pues
se tiene que ver con los astros, las estrellas. No sé si alguien conoce las nueve musas o sabe los nombres. Ah, bueno, no, era una... Bueno, hay una musa que es la musa de la astronomía. No sé si alguien sabe cuál es la musa de la astronomía. Bueno, bueno, Urania es la musa de la astronomía. Entonces, esa es Urania. Siguiente imagen. Se llama Vía Láctea porque desde el cielo de Venus se crearon todas las constelaciones, las galaxias, las estrellas. Qué buen aporte, gracias. Ahí para quitarle un poquito de la rigidez académica que tenía en la charla, entonces estamos otra vez en el paraíso, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué es ese imán? Planeta. Urano. Entonces, Urania, Urano. Siguiente imagen. Un niño muy contento con una representación de algo. Si ustedes se dan cuenta, dentro de ese algo hay una cantidad de bolitas pequeñas concentradas en una parte, un átomo de algo. Obviamente, sigan la secuencia, uranio, pero aquí ya un poco más triste la cosa. Esta se conoce de manera cariñosa como el chiquilín. Bueno, el en inglés, chiquilín. Little boy. Bueno, little boy, tan tierno. Qué pena dañarle la noche. Primera bomba atómica lanzada sobre una población civil. A partir de un fenómeno que tiene mucho que ver con lo que estoy contando, porque es lo que va a permitir la edad de la Tierra. Es triste decirlo como geólogo, pero es así. ¿Por qué? Estamos en la historia con Holmes, antes de la Segunda Guerra Mundial, todo muy bien. La Primera Guerra realmente no ocasionó muchos problemas, entre comillas. Pero la investigación, ¿cierto? Le pongo un poquito. Sí, va a dar un poquito ahí. Entonces, en esa investigación, básicamente todos esos trabajos de la radioactividad, todos esos trabajos analíticos, poco a poco fueron llevando a los investigadores a decir, bueno, resulta que este fenómeno espontáneo que se da dentro de los átomos y que esos átomos pertenecen a cristales, pues los cristales son minerales, los minerales pertenecen a las rocas pertenecen a la Tierra, entonces vean toda la secuencia deductiva, tratemos de sacar una manera, como un reloj de arena, de medir el tiempo. Resulta que el reloj de arena es la mejor analogía de lo que es el método moderno de medir el tiempo. Los geólogos utilizan algo muy parecido a esto. ¿Cuál es el principio de un reloj de arena? O sea, tenemos arena en una parte y vacío en la otra. Ponemos a andar el reloj de arena, ¿qué pasa? Los granos de arena secuencialmente van cayendo al otro lado. Entonces no había nada, poco a poco se va creando una materia acá secuencialmente. Entonces piensen en esto, el átomo original de cualquier elemento se descompone radioactivamente y se transforma en otro elemento. Entonces, poco a poco, cada nuevo grano de arena es un nuevo átomo del elemento hijo, digámoslo de alguna manera. Y este proceso se da de una manera constante. Esos son los principios básicos de la datación moderna en geología. ¿Cómo hago yo? Entonces, tengo que medir cuánto se produjo en un determinado momento, digamos que aquí para el reloj. Esa es la cristalización del mineral, la roca. Muchos años después voy al campo con un martillo, me la llevo al laboratorio. Y lo que trato de hacer con unos métodos muy costosos y muy detallados es qué tanto hay de uno y qué tanto hay de otro, con base en unos principios matemáticos y físicos. Y eso me lleva entonces a empezar a hablar ya no de miles de años, decenas de miles, sino millones de años. Y esa fue la gran revolución de las técnicas de datación en geología. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver con esto? Resulta que todo estaba muy lento. Llega la Segunda Guerra Mundial y en 1941 los japoneses bombardean Pearl Harbor, los estadounidenses se involucran en la guerra y empiezan a escuchar rumores de que los alemanes y los soviéticos están desarrollando la energía nuclear. De alguna manera están investigando todos esos fenómenos que ocurren a nivel atómico y subatómico y que de pronto podrían tener aplicación en la guerra. Entonces surge algo que se llama el Proyecto Manhattan, ¿cierto? Que seguramente ustedes han escuchado. Contratan a los mejores físicos de Estados Unidos e importados y los dedican con muchos millones de dólares a investigar cómo funciona la materia
a nivel atómico y subatómico. Entonces muchos de los investigadores que habían trabajado desde el punto de vista académico terminan involucrados y se dan cuenta de una u otra manera que existe un fenómeno adicional a la radioactividad, y es la fisión de los núcleos de los elementos, que puede ser espontánea pero también puede ser ocasionada. Esa es la base de la bomba atómica, ocasionar la fisión de un núcleo de uranio o de otro elemento para desencadenar una reacción exotérmica a gran escala, que obviamente tiene las consecuencias que seguramente ustedes conocen. Entonces, irónicamente, toda esta investigación permitió desarrollar mejores aparatos para medir las cantidades de esta materia, que si ustedes piensan en una analogía, pues esto es una escala manejable, pero realmente los átomos podrían ser 1,000,000 de veces más pequeños, ¿cierto? Entonces, ¿cómo medir cada grano? No puede ser con las manos o con pinzas, tiene que ser aparatos muy delicados, muy complejos, que permitan saber esas cantidades de los nuevos elementos que se van creando. Gracias a la guerra, se dispara la investigación en ese tipo de ciencias, y gracias a eso entonces podemos llegar a el final de mi historia, ¿cierto? Y es que este personaje, que se llama Claire Patterson, hace una investigación, y con base en esa investigación llega a un resultado, y es: la Tierra tiene 4.550 millones de años, más o menos 70, si no lo recuerdo. Esta cifra que ustedes ven acá, esta es una imagen del artículo que él publica en una revista especializada, donde da cuenta de sus resultados. Entonces, este personaje, gracias a toda esa experiencia, logra analizar rocas, pero también analizar otro elemento fundamental, y es la pieza que falta en toda esta historia. Realmente rocas tan antiguas no existen en la Tierra por los procesos históricos de fusión, de descomposición, ¿cierto? Realmente no hay rocas tan antiguas. Pero si partimos de un modelo común para la Tierra, para el sistema solar y para los meteoritos, ¿cierto?, que es como los compañeros inefables de toda esta historia del sistema solar, entonces podemos llegar a algo que es la idea de que el origen del sistema solar, todos los elementos que lo constituyen actualmente comparten esa misma historia. Pues el sistema solar actual, realmente según los modelos más aceptados, pues se originó en una nébula de material, polvo, elementos, que empezó a girar sobre sí misma, empezó a concentrar materia, el Sol, y después puntos más o menos a ciertas distancias, que son los planetas. Pero además de los planetas, los meteoritos fueron los pedazos más pequeños que quedan dando vueltas después de ese origen del sistema solar. ¿Qué tiene de ventaja un meteorito en relación a cualquier roca de la Tierra? Que ese meteorito, desde que se creó el sistema solar, no ha tenido ningún cambio y no ha sido contaminado, porque en el espacio sideral pues no hay meteorización química o otros fenómenos de descomposición pues tan fuertes como en la Tierra. Entonces, con eso, Patterson dice: muy bien, hagamos los cálculos de todos estos materiales, meteoritos, rocas, y lleguemos a una figura que a ustedes les puede parecer, como a muchos de nosotros, muy compleja, pero más allá de explicarla, yo quiero demostrar como la elegancia de las figuras y de las simetrías. Esto simplemente representa unos cálculos que permiten a el analista decir, realmente con base en los análisis, la edad puede ser A o B, ¿cierto? Entonces 4.6 billones de años o 4.5, entonces saca un promedio y un margen de error, porque como todo análisis químico siempre hay un margen de error debido al tamaño de las muestras. Este es el resultado ya final entonces de toda esta historia. Hoy en día, esto fue en 1956, no ha cambiado, ¿cierto? Hoy en día todavía se acepta a nivel geológico que la Tierra tiene 4.550 más o menos 70 millones de años. Entonces aquí quiero hacer como la interrupción y quiero abrir como una divagación un poco más del presente, porque esto que aparentemente es aceptado por todos, bueno, digamos todos, desde el punto de vista científico, hay algunos países y sobre todo algunas sociedades que marcan una pauta muy distinta, y esto hace que la ciencia sea más apasionante, y es, normalmente la ciencia, como cualquier producto cultural, pues no es hegemónico, así muchos científicos lo quieren. Y en Estados Unidos surgió un fenómeno desde hace mucho tiempo, que es la ciencia de la creación. Uno diría, bueno, partiendo desde el punto de vista como científico, como persona que está de acuerdo con los postulados de la ciencia, pues la ciencia nos dice que la Tierra tiene 4.500 millones de años, que hay evolución, etcétera, etcétera. Resulta que en Estados Unidos hay unos movimientos muy fuertes, con mucho dinero, que piensan todo lo contrario. Esta es una imagen del sitio de internet de lo que se llama el Museo de la Creación, que queda en Kentucky, y que para crearlo les dieron casi 28 millones de dólares en recolección de empresarios, políticos y firmas que están de acuerdo con esa idea de que la Tierra tiene 6.000 años de antigüedad.
Entonces dirán, bueno, listo, son un grupo de personas, están ahí, tienen dinero. Quiero mostrarles un video de este año, eso fue hace menos de un mes, un representante del Partido Republicano en una reunión en una iglesia baptista. Vamos a escuchar, está en inglés, yo les voy a traducir como lo más importante, porque de pronto no entiende inglés, pero es algo bien llamativo, porque ese representante pertenece al Comité de Ciencia y Tecnología del Congreso. Vamos a escuchar qué dijo en una declaración reciente. ¿Quieres darle pantalla completa primero? I've come to understand that all this stuff I was taught about evolution, embryology, Big Bang theory, all that is lies straight from the pit. And it's lies to try to keep me and all the folks who were taught that from understanding that they need to save it. You see, there are a lot of scientific data that I found out as a scientist actually show that this is really a young Earth. I don't believe that the Earth's been about 9,000 years old. I believe it was created in 6 days as we know it. That's what the Bible says. And what I've come to learn is that it's the manufacturer's handbook, is what I call it. It teaches us how to run our lives individually, how to run our families, how to run our churches. But it teaches us how to run all the public policy and everything in society. And that's the reason is your congressman, I hold the Holy Bible as being the major directions to me of how I live in Washington, D.C., and I'll continue to do that. Entonces, este personaje, que como les digo es miembro del Comité de Ciencia y Tecnología del Congreso, de manera informal, en una reunión con su congregación, totalmente respetable, afirma básicamente que él cree que la embriología, la teoría del Big Bang, son mentiras desde el fondo del infierno, que eso es mentira, que él como científico, de hecho él es médico, ha encontrado que hay evidencia que la Tierra no tiene más de 9.000 años, y que de hecho la Tierra fue creada en 6 días, como dice la Biblia. Además, la Biblia es muy importante para la familia, para la estabilidad social, y sobre todo, aquí hay una parte que se puede leer debajo, y es para que a él lo reelijan. De hecho, él está en campaña de reelección. Entonces, hay un juego interesante de política, religión, ciencia, y esto uno diría, bueno, ¿qué pasa? Resulta que en Estados Unidos ha habido varios momentos en su historia en los que, incluso a nivel académico, en varios estados y en escuelas, se ha prohibido la enseñanza de la evolución, ¿cierto? Y se ha transformado el movimiento, y originalmente era creacionismo, ya no se llama así, ya va cambiando el nombre, es diseño inteligente, etcétera, etcétera, pero son los mismos, ¿cierto? O sea, hay un fuerte movimiento. ¿Por qué lo quiero mostrar acá? No es para decir que ellos están equivocados o que hay que burlarse de ellos, no. Vamos a una realidad social, ¿cierto? O sea, realmente este concepto, este dato que yo les mostré con esta historia breve, un poco apretada, no es hegemónico. Y no lo tiene por qué ser, ¿cierto? Porque como todo proceso del conocimiento humano es un proceso social de interacción y discusión. Lo interesante sería debatir con ellos. Ese es el problema, que muchas veces los argumentos de los que defienden esta postura no son muy sólidos y a veces huyen el debate. Entonces eso no permite, digamos, como una construcción interesante, pues, para llegar a unas conclusiones más allá de la simple rechazo porque usted no está de acuerdo con mi postura, ¿cierto? Pues aquí ya con esto, pues, quería terminar con una última imagen. Ah, bueno, esa es la última ya, se los aseguro. Este concepto del tiempo profundo, ¿cierto? La Tierra tiene 4.500, bueno, aquí 4.600. ¿Cómo entender eso? Nosotros vivimos máximo, el que esté mejor de salud y de pronto tiene buena suerte, 100 años, de pronto 80, 70. Podemos recordar por nuestros padres y abuelos, de pronto hacia 80, 100 años atrás en el tiempo. Si somos curiosos con los libros de historia, pues nos iremos de pronto a la época de los egipcios. Si nos gusta la paleoantropología, llegaremos por allá al 1.000.000, 2.000.000 y hasta el llega. ¿Qué pasa con los 4.600? ¿Cómo consumir eso desde el presente como seres humanos? Es una cifra inabarcable. Entonces, ¿qué han hecho los geólogos? Crear metáforas para entender esa gran duración en relación. Si ustedes ven la última parte, pues esta copa de cerveza
sería una cerveza que abarca los 4.600 millones de años del planeta Tierra. En esta parte, ya llegando casi a la espuma, básicamente se van a generar los primeros animales y plantas importantes. Es decir, gran parte de la historia de la Tierra no tiene casi ningún registro de vida, pues, o por lo menos de vida organizada. Por allá hablan de la deriva continental, las placas que se mueven, pero lo más interesante es esto. Casi que solo la espuma sería la historia de los homínidos. Es decir, ¿la qué? La que rebosa, ¿no? Exacto. Si yo soplara la espuma, se acabó la humanidad. Esa es como una idea de lo débiles o lo frágiles que somos en la historia de la Tierra. Entonces quería leer, ya les prometo que no los voy a agobiar más. Mark Twain en el siglo XIX escribió también algo parecido. Se lo voy a leer rápidamente porque es muy bonito, sobre también como esa impotencia y sobre todo como la arrogancia del ser humano a veces de pensar que es el centro de la creación. Mark Twain dijo en algún texto: el hombre ha estado aquí 32.000 años. Bueno, en esa época se pensaba eso. Quisieran falta 100 millones de años para prepararle el mundo, es prueba de que fue hecho para él. Supongo, no lo sé. Si utilizáramos la Torre Eiffel para representar la edad del mundo, la capa de pintura de la protuberancia que corona la cima representaría la porción que corresponde a la edad del hombre. Y cualquiera se daría cuenta de que fue por esa capa por la que se construyó la torre. Imagino que se darían cuenta, no lo sé. Con eso ya quiero terminar. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Preguntas. Vale, yo tengo más o menos como una confusioncita ahí que me. Cuando dice que los que hablaban de los pilares, ¿cómo era que llamaban? Laia. Eso, sí. Antecitos que habían dos con lo cíclico. Sí. No, sino que dijiste que todavía conservaba como esa parte cíclica de los religiosos, pero lo religioso sí es cíclico. Ah, no es lo religioso. Era como un ciclo ahí, pero no sí. Es cíclico. No, okay. Lo religioso es más direccional. Por ejemplo, Burnett y todos los que siguen pues, la Biblia, sí es como, hay un principio, el caos, la tierra, después el diluvio, es direccional, aunque... Hay un ciclo, pero es uno. Pero es pequeño, o sea, es como a pequeña escala. O sea, no es un ciclo como los hindúes, por ejemplo, que dicen, hay una nueva creación después del ciclo, o como los mayas, ahora que están tan de moda, ¿cierto? Que se va a acabar el mundo en diciembre de este año. Realmente es que ellos hablan de ciclos. Exactamente, pero en cierta medida es imposible pensar cíclicamente o en la fecha del tiempo. Es una combinación. Seres humanos, por ejemplo, nosotros tenemos rutinas, bueno, ¿cierto? Vamos al trabajo, esos son ciclos, pero vamos envejeciendo, vamos aprendiendo o no aprendiendo más, claro, ¿cierto? Claro. Entonces es una combinación de fecha del tiempo y ciclo. Sí, claro. Una pregunta, ¿alguien más? En religión le dicen alfa y omega, y en filosofía el retornero es el eterno retorno, que todo comienza de nuevo. Sí. De hecho, lo que tú dijiste está en la primera imagen. Arriba de Jesucristo está en griego, yo soy alfa y omega. Esa es preguntar algo. Muy importante. Porque siempre va de la mano con la religión, todas las teorías. Bueno, esa pregunta es... No sé pues, si haya una razón sociológica o antropológica, pues por lo menos históricamente, pues... Hay una por Génesis, por darle lugar de partida a la creación del hombre, entonces siempre nos pegamos de los seres sobrenaturales, entonces todas las culturas, aquí va claro, los famosos mitos de la creación que están en todos los ámbitos de las civilizaciones que han existido y que existen, ¿cierto? ¿De dónde venimos? ¿Cierto? Es la gran pregunta que nunca va a estar contestada totalmente. Bien. Por acá. Ulises en Itaca dice: ¿qué piensa de los datos recientes obtenidos en las rocas de Nuwahituk, Canadá? Yo sé quién es Ulises en Itaca. Ah, bueno. Un amigo que vive en Brasil. Ya lo identifiqué. Bien, esa es una pregunta para escuchar. No, la verdad no sé a qué se refiere, pues no. Yo sé que hay una polémica reciente en relación a esta edad. Por ejemplo, esa imagen que ustedes ven ahí se supone que es la roca más antigua del planeta. Queda en Canadá, y lo que ustedes ven en la derecha es una imagen de un cristal de circón de esa misma roca, y tiene unas rayas que ustedes ven ahí, es todo el proceso químico analítico que se le ha hecho para poder llegar a una cifra, en este caso creo que es 3.960, más o menos algunos millones de años. Pero la pregunta pues de Ulises Eniteca creo que no la hace responder. Ok, y Santiago Ortega Santiago Ortega dice que
sobre los ciclos, para hablar de creación y ciencia, Asimov tiene un cuento tremendo. Se llama La Última Pregunta. Recomendadísimo. Ah, muchas gracias, no lo conozco. Lo voy a tener en cuenta. La Última Pregunta se llama. Título bien atractivo. ¿Listo? Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, para cerrar, invitarlos y recordar que estamos en el Medellín está el Festival Creative Commons, y lo doy porque quiero ser invitado para confabularnos y llevar algunas charlitas. Ayer estuvimos en Barrio Triste y mañana vamos a estar en... Mañana es en el teatro, en el Café Teatro del Pablo Tobón, van a estar las chicas de Librebus, Conocimiento Abierto Rodante, una española y una costarricense. Y el viernes vamos a estar en Café Otra Parte con un conversatorio, que me perdí por aquí, con el cuarto Salón Creative Commons, que es preguntar, contar y esculcar sobre la co-creación audiovisual en educación y cultura. Ahora sí lo dije bien. Muchas gracias a todos. Si a alguien no le llegó el tarrito y quiere aportar, pues está por aquí y se puede acercar. Listo. Que estén muy bien, feliz noche. ¿Cuánto? 6.000, 16. Canadá, sí. Acá nos pasaron el enlace del cuento. Ah, listo, qué bueno, sí. ¿Cómo lo tengo? Ya te lo pongo. Hay una gente que está haciendo unas contrataciones de para determinar lo que se está haciendo. Porque no tenemos.